Había nacido Gotardo en Baviera y no disponemos de datos que se refieran a su niñez. Se le conoce ya con datos fiables cuando en 1990 era monje. Recorrió diversos monasterios de las regiones de Rin. Un hombre santo canonizado en 1146, famoso por su piedad y por contribuir a la reforma eclesiástica. De todos modos, ha pasado a la historia sobre todo como un gran obispo constructor. Murió en el 1038.